Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay inversión. Sin seguridad no hay desarrollo económico. Sin seguridad no hay empleo. Sin seguridad no podemos lograr que distintos sectores de la economía avancen, crezcan, generen impuestos y permitan desarrollar los planes y políticas del país. Eso es una realidad. Y por eso es importante que en materia de seguridad hay varias propuestas. Hay una en particular que queremos sea incorporada: los delincuentes reincidentes. Aquel delincuente que reincida no puede salir libre mientras se adelanta su juicio. Creo que llegó la hora de eliminar el IMPEC. Creo que el país lo exige con toda la problemática de corrupción alrededor del IMPEC. Hay que pensar en otras alternativas. Hoy las cárceles no son los centros de resocialización, son los centros donde se planean muchos de los delitos en el país, y eso tiene que ser cambiado, hacer esfuerzos enormes en materia de seguridad que lo está exigiendo el pueblo colombiano.